Mi sala sin secreto, sin acústica, con ahí va. Sin acústica, y vamos a cerrar esto que se abre todo, sin acústica, con escuchen, todo esto vibra, todo vibra, el piso, déjenme ver, mostrarles. Este piso que ustedes ven acá, esto es mármol. Esto no es un porcelanato, no es nada, esto es mármol. No hay nada peor, creo que en piso no debe haber nada peor que eso, ¿no? Después, por supuesto, todas las porquerías que hay en una biblioteca, que también vibra. Esto que también vibra, ¿no? Y lo que más vibra de todo, que se escucha siempre, absolutamente siempre,
es esto. Así que bueno, nada, esta es la sala. Entonces, para quedar en claro, la acústica es importante, la acústica hace al sonido, por supuesto, pero este equipo de atrás tiene que sonar bien en cualquier acústica, tiene que sonar. Si el equipo no suena, no le echemos la culpa a la acústica, el equipo no suena. Este equipo suena glorioso, creo que ya mostré que suena glorioso en esta acústica, un espanto. Bueno, vamos a, después los veo atrás en el estudio. Chao. Cortito y vuelvo. Hola, bueno, ya está, ya estamos en el estudio, salimos del living, donde bueno, grabo los videos. Nada, fue simplemente mostrarles en qué condiciones se graban los videos. Acá no hay ningún secreto. El equipo suena lo que suena, con sus más y sus menos. Los menos ya les mostré ahí, muchas de esos menos de qué se trata. Bueno, lo importante es que estamos en el video, parte 3 de esta saga Ultra Jajajajayen. Es una saga, creo que va a ser muy interesante, no hecha nunca la historia. pero bueno, ya en el video 300 el espíritu espartano quedó claro y bueno, algunas cosas que espero que queden claras. Este video al final yo la compliqué un poquito, para variar, me especializo en complicar las cosas. Estaba probando el crossover y dije voy a probar con un transistor para ver cómo responde, porque necesitaba, yo les dije que iba a volcar el sonido hacia un sonido más high-end, y para un sonido más high-end lo ideal ahí era un transistor, así que un amplificador, ¿no? Una potencia transistores, a eso me refiero. Entonces puse la B2 y después, ya que estaba, puse la Hollimar, como para hacer tres amplificaciones diferentes. Entonces, bueno, con lo que hice corroboré lo que pensé. Hice unas grabaciones y dije, bueno, ¿por qué no subir las tres? Porque ustedes saben que este canal se dedica a eso, ¿no? Se dedica a la escucha, se dedica a aprender a escuchar, se dedica a hablar sobre estos temas, sobre las configuraciones, se dedica al audiófilo. Entonces me parece que era mucho más valioso, no solo escuchar lo que viene a ser un ultra high-end en relación a un vintage, sino dentro del vintage y dentro de las amplificaciones, escuchar los diferentes tipos de amplificaciones. Entonces tenemos el valvular, acá por ejemplo está el Sansui, una potencia maravillosa. Ahora después voy a desconectar y se las muestro. El Hollimar, que acá lo tengo, también le voy a, ahora después hago un cortecito y hago una breve reseña. Y bueno, y hablar un poquito de esta comparación, porque esta comparación, si no ponemos un poco lo de parámetro, de contexto, como suelo decir, tampoco sirve, porque no es simplemente hablar de un ultra high-end como, bueno, qué sé yo, es hablar de una marca contra otra marca, bueno, no, estamos hablando, yo creo que tengan noción de esto, estamos hablando de, en audio, $600.000 en audio. Yo no sé si toman dimensión de lo que son $600.000 en audio. Y si tomamos dimensión, ¿contra qué lo estamos comparando, no? Si lo ponemos en dinero, no sé cuánto, la verdad que no sé porque no hice la cuenta. Pero voy a poner un número cualquiera, más o menos. Si es menos, será un poco menos. Si es más, será algo más. Pero no importa, por total haga $600.000 como para poner algún número redondo. Pongamos $20.000, o sea, $20.000 contra 600.000. ¿Cuántos miles de veces son esas de diferencia? O sea, ¿cuántos miles de veces tendría que sonar el ultra high-end en relación al vintage, ¿no? Yo para no poner el número exacto, o sea, este equipo vale, para decir redondo, me gusta así, para en total no importa, que vale el 4% de lo que sale ese equipo, el 4%, o sea, el 4, no sé si tienen esa dimensión. Por eso estoy hablando de lo que es la obscenidad, ¿no? Porque estos ya son cuestiones obscenas que pasan lo que es el audio, ¿no?
Porque además, si insisto, cuando uno gasta más dinero, el doble de algo, debería ser el doble de bueno, ¿no? Pónganse que en realidad después van pasando, las brechas se van achicando, por ahí es un poquito más bueno. Y bueno, ese poquito más bueno que es tan difícil de conseguir, se multiplica mucho más en el valor, eso sucede también. Pero esto es obsceno, esto no se justifica ni siquiera por esa lógica. O sea, no tiene esa lógica. Estas son las primeras comparaciones con el equipo este de $600,000, unas mágico y creo que son unas boulder que él tiene él, y no sé qué cosas más tiene ahí metido para sumar $600,000 en equipo. Después voy a hacer los videos con su equipo principal que está usando ahora, que es un equipo de, según él, $1,000,000. O sea que si este era el 4, para ser redondo, o sea, mi equipo es el 2. Todo mi equipo es el 2% del valor de ese, o sea, no cabe en la cabeza de nadie. Entonces me parece que con más razón estas cosas hay que exponerlas. Por eso me parece muy importante. Este es un video que es trascendental para mí. Yo creo que rompe varias barreras. Y creo que trae justicia, ¿no? Es un video que creo que trae justicia, entre otras cosas. Así que bueno, espero lo disfruten. Yo quiero escuchar los comentarios, sus comentarios, sus impresiones. Yo después, no en este video, en el video siguiente, voy a dar las mías, no solo las mías con respecto a lo que ustedes comentaron, sino las mías con respecto a lo que yo viví en la realización del video, en lo que he escuchado en las diferencias y lo que he escuchado entre las potencias, en las diferentes potencias, que eso es muy importante hablarlo, porque esto, de eso se trata este canal. Así que bueno, nada, los dejo, y no los dejo, porque ahora les voy a mostrar el equipo. Así que aguántenme un poquito y después... Bueno, seguimos acá, les voy a mostrar estas potencias, las que utilicé, que vengo usando y no se las mostré detenidamente. Así que bueno, acá vamos a hacer eso. Esta es la Sansui BA 303. Es una potencia extraordinaria. ¿Se ve? Bueno, estos son los potes de volumen por canal. Esto para regular vías, este es el encendido. Esto que tiene acá adentro es maravilloso. Esto es impresionante. Esto que se regula acá, esta botonera es para regular el factor damping. Y este para regular vías. Esto es una locura. La construcción es tremenda. Es del año 67, si no me equivoco, si no es 67, 69. Yo creo que es 67. Vamos a sacar un poquito acá. Bueno, a ver, ahí está, con cuidado. Acá la ven mejor. Voy a cambiar un poco la iluminación de esto. Acá. Bueno, las válvulas son KT88. Son válvulas que a mí me gustan mucho. Es un modelo de válvula que a mí me gusta. Miren el tamaño de estos transformadores. Ustedes saben que el corazón de un equipo siempre son los transformadores. Esto tiene una corriente, una energía, una calidad a través de eso tremendo. Además, ustedes saben que Sansui arrancó, Kikuchi, su dueño, arrancó como fabricante de transformadores. Después se volcó al mundo del audio, conquistó el mercado americano, su buque insignia fue el AU777. Tuve dos de esos maravillosos. Y esta potencia, en realidad, no es una potencia que se pensó como una cuestión individual. Esta potencia, a ver, espere que así se lo digo de frente. Esta potencia es parte de un sistema que Kikuchi armó, un sistema triamplificado, lo cual usaba esta potencia que era para los graves y dos potencias más chicas, la BA202, que eran para los medios y agudos, junto con el preamplificador dedicado, que era el CA303, si no recuerdo mal. Es un conjunto impresionante lo que hizo.
Fue el último valvular que hizo Kikuchi. Fue lo último de la era Kikuchi, porque en el 74 Kikuchi vendió ya Sansui, seguía siendo Sansui, pero no era el Sansui original de Kikuchi. Eso pasó con muchas marcas, con muchas. Entonces, esto está hecho de verdad. Y hay una cuestión que yo creo de este equipo. Este equipo se hizo, esto es una idea mía. Esto ya había empezado en los 60, ustedes saben, el auge del transistor, pero la válvula todavía seguía fuerte. Yo creo que esto fue un equipo nostálgico. Yo creo que le agarró la nostalgia a Kikuchi de toda su época valvular, de transformadores y demás. Y él quiso hacer un equipo superlativo para competirle al transistor. Esa es una teoría que yo tengo. Yo creo que por eso este equipo se hizo de esta manera tan sofisticada en los finales de los 60, en los finales de la válvula, digamos, ¿no? No tendría mucho sentido hacerlo y sin embargo él lo hizo. Yo creo que esto viene por ahí. Bueno, el equipo es maravilloso. Tiene un sonido que yo siempre lo defino como transistorizado, en el sentido de la estabilidad que tiene. Es un amplificador muy estable que no colorea, como la mayoría de los valvulares colorea. Este equipo no colorea. Tiene una respuesta, está pensado para los graves. Los graves son contundentes, son firmes, son controlados. Es tremendo este equipo. Este equipo es tremendo. Después, vamos a poner acá. Vamos a hablar de este. ¿Este cuál es? Este es el Holimar, Industria Nacional. Año, este dije 67, debe ser, 69 o mucho, debe ser. La verdad que no sé bien del año de este. Yo creo que es del 80, más o menos por ahí. Por ahí 70 y pico, 80. Este es un equipo maravilloso. A ver si se ve acá atrás un poquito. Vamos a ponerlo. Este transformador que tiene, que sobresale, tremendo. Siempre la importancia del transformador. La calidad de los transformadores de Holimar es maravillosa. Evidentemente ahí está gran parte del secreto de su sonido. Esta es una potencia espectacular. Yo la suelo usar siempre para medios. Es una potencia con mucha corriente, pero muy suave. Es veloz y muy suave. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando la uso con driver potentes como el JBL375, porque lo hace rendir sin que sea agresivo. Es una potencia fabulosa. Yo siempre, la verdad que la tengo entre mis buques insignia. Así que bueno, y junto con la Yamaha, que ya se la mostré allá, la B2, que también es una potencia totalmente diferente. Es una potencia, es un Befet, ¿no? De los pocos Befet que existen, de los primeros que se hicieron. Para mí el mejor Befet que hay de la Yamaha B2. Y tiene un sonido característico, único. Ustedes no saben, pero yo cuando siempre, toda la vida que compré equipo, incluso con los musicales, ¿no? Cuando compraba baterías, tambores, redoblantes, platillos, yo siempre compré sonidos, yo compro sonidos. Entonces, para mí los sonidos son, siempre digo, son los condimentos del chef. Con los sonidos uno va hacia donde quiere. O sea, uno, de acuerdo al sonido que quiere llegar, tiene las herramientas para conseguir ese sonido que quiere. Y yo compro sonidos. El sonido de la B2 es único. Yo la había perdido una vez, después la pude recuperar y la recuperé adrede porque era un sonido que me estaba faltando. Ese sonido no lo tenía. Hay otros equipos que son espectaculares que yo tuve, pero lo puedo reemplazar el sonido. El de la B2 no se puede reemplazar. Es un sonido absolutamente único. Bueno, entonces, ahora sí, época de momento de la despedida de este video y dejarlos con la famosa comparación. Esta comparación van a ser, recuerden, va a ser la de Toretto, el Ultra High End, las tres versiones con las tres potencias de ese mismo tema, del solo de batería. Y nada, después los comentarios van a venir de este video en la próxima y también presentaré. Voy a poner la otra comparación del otro video de Toretto y voy a presentar los videos que voy a comparar en el próximo video, ya con el equipo nuevo. Así que, nada, espero les guste y espero sus comentarios, que siempre son valiosos. Bueno,
Chau, chau.